Hola, hola, les hablo la Biblia del Furgol. Del Furgol, en este video vamos a hablar de las opciones de Brasil y Argentina para quedarse con la Copa América 2021 y de lo lindo que se ve esta pizarra. Como siempre, les recuerdo que voy acá sin pautas, en edición, sin teleprompter, grabando todo desde mi celular. Y hablo así un poco lento para poder conectar una idea con la siguiente sin hacer largas pausas o quedarme en blanco. También les recuerdo que tenemos tres redes sociales donde nos pueden seguir. Twitter, donde dejamos algunos enlaces de los directos y comentarios de algunos partidos en tiempo real. La cuenta de Facebook, donde compartimos nuestros videos. Y la cuenta de Instagram, donde dejamos las fotos de las pizarras. Ok, también les recuerdo que tenemos dos enlaces donde nos pueden realizar alguna donación, algún aporte, flow.cl, patreon.com y en los durante los directos, los superchats. Entonces, vamos a hablar un poco de las oportunidades de tanto de Argentina como de Brasil para poder ganar esta final. Ok, entonces vamos a comenzar colocando las dos formaciones que han venido utilizando los dos equipos. Okay, en el caso de Brasil, juega así. Okay, ya tenemos un video que se llama Así se le gana al Brasil de Tite del 2021, donde analizamos este equipo muy a fondo. Okay. Y el equipo de Argentina, que va también con cuatro defensas atrás. Luego, generalmente, la formación que más ha utilizado ha sido el 4-3-3 o el 4-3-2-1, ¿okay? Donde esto luego en algunas veces se transforma en un 4-3-3 cuando él juega así. Las veces que él ha jugado, que Scaloni ha jugado así, él también, por varios pasajes del partido, siempre termina haciendo esta formación. Entonces, esta es como la formación, en el fondo esa es, incluso cuando no sale derechamente formado así, en muchos momentos del partido se coloca así, entonces vamos a trabajar con esa. Ok, y los arqueros, vamos a colocar acá a Martínez, el arquero que se hizo ahora un poco más conocido por las a intimidación que hizo en los penales contra Colombia. Ok, mucha gente ha dicho que debió haber sido expulsado. Eso no lo consideramos así. No sé si dijo alguna mala palabra, pero en ese caso se le debió haber mostrado una amarilla. Ahora, si ya tenía una amarilla de antes, claro, ahí sería doble amarilla de expulsión, pero a lo más una amarilla si es que utilizó alguna mala palabra, que me parece que sí utilizó una mala palabra porque en un video que vi por allí, pero tampoco daba para expulsión, solo quizás para amarilla. Y además el árbitro sí le hizo una advertencia cuando dijo la mala palabra, ¿okay? Entonces el árbitro sí intervino, solo que no le mostró amarilla, le dio una advertencia. Y el resto, eso de hablar, eso de intimidar, eso no tiene por qué ser motivo de alguna sanción, para nada. Ya, pero vamos a continuar. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades de cada equipo? Entonces vamos a comenzar con Brasil. ¿Cuáles serían sus oportunidades de dominar este partido? Entonces, por supuesto, ya hemos mencionado algunos puntos débiles de Brasil, como son el juego aéreo de los dos centrales, que no es que sean, bueno, no solo de los dos centrales, Thiago Silva y Marquinhos, sino básicamente de los otros centrales también, que tienen más o menos el mismo problema. Ok, no es realmente el juego aéreo, sino la ubicación cuando viene por el juego aéreo. Entonces, a medida que Argentina no haga tantos centros o tanto juego aéreo en esa área, okay, entre los dos centrales o en ese triángulo por allí, ellos se van a ver más o menos bien. El peligro puede, y en el caso de Argentina, las oportunidades de ganarlo pueden pasar por esa zona. Okay, juego aéreo
que pase por allá. Ok, ¿cuál es la otra forma que Brasil tiene? Primero, en medida en que no haya tanto juego aéreo por esa zona. Segundo, hemos mencionado que los laterales son muy importantes, okay, para Brasil, aunque en este equipo, al tener cuatro delanteros, okay, ellos van básicamente con cuatro delanteros. Aunque hemos visto que, bueno, no va a estar Gabriel Jesús porque tuvo una segunda sanción, o sea, tuvo otro día más, otro partido más. Entonces no va a estar para la final, pero seguramente va con Everton y Paquetá, seguramente, o puede ser Roberto Firmino, que también básicamente son ofensivos, aunque sí no son realmente delanteros delanteros, como si era Gabriel Jesús y un mediocampista o un carrilero muy ofensivo. Okay, en el caso acá de Neymar y Richarlison, sí me imagino que será la pareja, como lo ha venido haciendo durante todo el torneo, que sí es muy ofensiva. Ok, pero ¿por qué los laterales son importantes? Porque se centraliza un poco el juego acá con Richarlison. Digamos que si bien es vertical, no es mucho por las bandas, sino que se centraliza un poco más. Okay, al ser Neymar más bien un driblador, entonces hace las diagonales. Y Richarlison tiene un estilo de juego muy parecido. Y por acá, incluso ahora es un poco más difícil al no tener realmente un delantero nato. ¿Okay? Entonces, solamente son jugadores como carrileros con gol. Bueno, son delanteros, pero no son, digamos, digamos que estos dos sí quedan más en una posición en la que debiese estar un parado que se hace así. Pero esa no es la idea original de Tite. La idea original de Tite es tener a dos delanteros allí natos que tengan algo de control de balón, por supuesto, para poder llegar allá arriba, ¿ok? Pero hemos dicho que lo de Alexandro y lo de Danilo, ¿ok? Que son más bien, son un poco más defensivos. Él también ha jugado con Renan Lodi, que ocurre lo mismo. Entonces, incluso ya hemos recomendado en este canal que se juegue con Emerson, ¿okay? Que Emerson lo hemos analizado acá en un video que se llama Así juega el Betis de Pellegrini, ¿okay? Que el Barcelona tenía la mitad de su pase durante todo este tiempo y ahora el Barcelona ya lo compró. Él es un lateral muy ofensivo, entonces además baja mucho para defender también y porque es muy rápido. Okay, entonces él sube y baja rápido y tiene buena capacidad física para hacerlo. Pero ¿qué pasa con los laterales un poco más defensivos como ellos lo tienen en este momento? Va a ser muy difícil para ellos, digamos, ocasionar un poco más de generar gol, especialmente con la ausencia de Gabriel Jesús. Entonces quizás, si bien ya lo hemos recomendado antes, Gabriel Jesús, perdón, Emerson, el lateral derecho, debiese jugar para precisamente reforzar que estos dos, que si bien son grandes elementos ofensivos, no son realmente goleadores natos. Entonces, cualquier ocasión de gol que se pueda generar acá, que sea un poco más incómoda, okay, hay menos posibilidades al no ser goleadores natos como tal. En cambio, si reciben un poco de ayuda de un lateral como Emerson, quizás ellos no lleguen allí tan apurados o tan desgastados y tengan más opciones para el gol. Okay, para esta final, si bien ya lo hemos dicho que Brasil queda un poco más débil sin dos laterales o al menos uno que sea realmente ofensivo, para una final con un equipo de Argentina que viene muy bien, especialmente cuando le toca defender la poca ventaja que logra conseguir, puede ser determinante. ¿Okay? Si bien quizás Tite no lo coloque en los titulares porque ha venido jugando con otros, sí puede hacer la diferencia viniendo de la banca. Habrá que ver si lo coloca, habrá que ver si toma ese riesgo. ¿Okay? O si es necesario o no. Aunque lo ideal sería que jugase desde el minuto cero, con los titulares.
Ya, otra cuestión para el arquero. Como ya hemos mencionado que Brasil, okay, si bien el que realmente tiene algo de salida es Marquinhos, con pase largo a ras de piso, el arquero sí debiese ser Alisson, okay, porque el otro arquero que tiene juego de pies realmente no es necesario acá, y contra Argentina mucho menos. Quizás se requiere para esta final un arquero que sea más seguro entre los palos, okay, que puede ser que es Alisson. Claro, también depende de lo que Tite planee, porque si bien el otro arquero, okay, Emerson o Ederson, si tiene más salida, entonces puede quizás en un pase largo hacer la diferencia, okay, como a veces es ha pasado con Claudio Bravo. Entonces por allí, si él piensa que él va a dominar el control del balón, él puede ir con ese arquero. Y si no, si él cree que va a ser muy peligroso los ataques de Argentina, quizás lo ideal sería ir con Alisson para tener más seguridad entre los palos, ¿okay? Aunque mucho menos juegos de pie a la salida. Y en el caso de Argentina, también hemos dicho que ataca, sí, especialmente si juega Otamendi, que tiene algo de gol, ataca. Por allí sube y a veces sube el otro lateral, uno de los laterales. Ok, el otro defensa, no realmente que es, el otro lateral está acá. Allí aún más se necesitaría alguien como a Emerson que pueda subir allí y ayudar a los otros dos. Okay. Pero como esta es la final, es posible que Scaloni deje inamovible a su línea de cuatro. De todas formas, eso lo vamos a saber antes de que comience el partido. Porque si vemos en la formación a Otamendi, ya vamos a saber que es porque va a ir al menos con Otamendi al ataque, porque Otamendi tiene gol. Y quizás el que esté al lado de Otamendi, okay, que él realmente los laterales ha sido los nombres que más ha cambiado, okay, a veces coloca centrales en los laterales con Foyth y a veces coloca a laterales de verdad. Okay. Entonces ya eso lo vamos a saber incluso sin que comience el partido, eso lo vamos a saber solamente de leer los nombres. Si va con Otamendi significa que van a subir al menos él y quizás el de al lado, donde luego estos dos se meten allí, o simplemente Paredes o Guido Rodríguez se meten allí a cubrir esa parte, pero queda desprotegida Argentina por ese lado. Entonces allí, si está Emerson y se junta con esos, puede hacer daño. Incluso si Otamendi está en la formación y ya sabemos que de antemano ya lo sabemos que va a subir. Y si más encima empezamos a ver que sube el otro, incluso yo iría más allá. ¿Cuál sería una buena opción? Okay, estamos suponiendo que Otamendi iba a jugar allí, aunque él también puede jugar acá. Okay, pero vamos a suponer lo va a hacer allí. Entonces en ese caso quedaría Otamendi del lado contrario de Neymar y Richarlison. En ese caso habría que cambiarlos. Habría que cambiar a Neymar y a Richarlison para el lado de donde está Otamendi, para que queden con más posibilidades de ganarle las espaldas o la corrida cuando Otamendi regrese, o incluso no la corrida, pero ya llega allí y siempre uno se toma unos segundos, ¿cierto?, para colocarse bien, ¿okay? Entonces, al menos para apurarlo. Entonces, esa puede ser otro movimiento que se le recomienda o que puede ser la diferencia, ¿okay? Acá estamos, digamos, un poco pensando cómo se pudiese dar el partido para que cualquiera de los dos equipos lo gane. Ya, pero vamos a irnos con la formación original, que es así. Y en el caso de Argentina, entonces, una de las cuestiones que nos imaginamos que pudiese suceder es que juegue Guido Rodríguez y Paredes juntos. Ok, en ese caso Scaloni pudiese jugar más o menos así, okay, con un 4-2-3-1,
donde momentáneamente algunos de los jugadores de la delantera pudiese bajar a ayudar. Pero ¿cuál es el problema allí? Que incluso puede quedar igual su 4-3-2-1. Ya vamos a hacerlo con el 4-3-2-1. ¿Cuál sería el problema allí? Puede jugar Paredes acá. ¿Ok? Puede jugar, va a jugar acá Lautaro, Messi, y hay que ver si es González o Di María. ¿Ok? Pero es independiente de quién sea. Bueno, ya sabemos que Di María, ya sabemos un poco qué esperar de él. ¿Ok? Si tiene algo de gol, hemos visto que Nicolás González ha fallado más en esta Copa América y que me parece que fue consultado Scaloni y él dijo que él lo estaba preparando para el futuro. O sea, entonces quizás él lo coloque. ¿Ok? Pero hemos visto que tiene falta de gol, ha fallado muchos goles en esta Copa América. Pero más o menos tiene el mismo estilo de Di María, más o menos, que llega mucho. Aunque quizás Di María tiene una técnica diferente al momento de patear, que a nosotros en este canal nos gusta más. Pero tácticamente, como juegan más o menos parecido, da lo mismo. Entonces, puede irse a jugar acá a ok, Guido Rodríguez o Leandro Paredes. Pero vamos a colocar que es Leandro Paredes y Guido Rodríguez juntos. Ok, no sé, no he leído mucho la prensa, habrá que ver a última hora quién coloca. Pero nos imaginamos que, como es la final, va a ir con los dos. Ahora, esa es una, o sería una posibilidad. Ahora, ¿de qué lado coloco a Guido Rodríguez? Si coloco a Paredes en el centro, lo coloco del lado contrario donde está Messi. Ok, entonces colocaría a Guido Rodríguez acá. Ok, ¿por qué lo coloco del lado contrario donde está Messi? Porque Guido Rodríguez ya hizo un gol de cabeza. Entonces necesito colocarlo del lado contrario donde está Messi, para que cuando Messi haga los centros ya esté allí Lautaro Martínez, esté Nicolás González o Di María y también esté Guido Rodríguez. ¿Ok? Por supuesto, cuando eso suceda, también va a estar Nicolás Otamendi, que tiene gol, ¿okay? De cabezazo o de rebotes de allí de o de incluso centros de media altura que él le da con los pies, ¿okay? Y tiene buena ubicación, Otamendi para los goles. ¿Okay? Defensivamente, hemos dicho que preferimos a Romero, preferimos a otros defensas que anda trayendo Argentina, pero básicamente él coloca a útil cuando utiliza Otamendi, es para priorizar eso de un jugador más que tiene para el gol. Entonces Guido Rodríguez, ya si Messi juega acá, Guido Rodríguez del otro lado, no hay problema. Ok, pero más o menos esa sería la lógica a seguir. No sé si tendría mucho sentido colocar a Paredes en uno de los costados y a Guido al centro. Ok, pudiese ser, pero lo veo poco factible. Porque Guido Rodríguez tiene un poco más, me parece que tiene un poco más para aportar en el ataque. Pero el problema con esto es que puede ocurrir lo mismo que ocurrió con Francia, ¿okay? Que hizo una línea de 3 en vez de una de 2. ¿Okay? Eso fue lo que le ocurrió a Francia. Francia, en vez de colocar una línea de 2 con Pogba y con Kanté, colocaron una línea de 3. Y entonces el equipo rival ya sabe que si acá está Guido y acá está Paredes, voy a atacar es por acá. ¿Okay? Aunque en realidad, claro, sé que voy a atacar por allá porque viene siendo el punto más débil. Pero obviamente él puede jugar sin Guido y jugar con otro jugador y allí más o menos queda igual. Puede ser atacado por allá o por acá. En todo caso, el secreto de Argentina para la buena defensa no pasa mucho por allí, sino pasa por su estricta línea de 4 cuando está formada su línea de 4. No estoy seguro, pero creo que casi no ha recibido goles. Y bueno, casi no ha recibido goles, sí, pero creo que no ha recibido ni un gol, no estoy seguro de eso, que al menos en partidos oficiales. Entonces, su secreto es mantener la línea de 4 siempre. Ok, pero bueno, en el caso de que jueguen con esos dos allí,
El punto débil es más obvio. Ya, pero a veces se lo utiliza a los Celso y a los otros que tienen un poco más, ya más para el ataque. Los podemos colocar, digamos, no al lado, sino más arriba, pero es su 4-3-2-1. Ya, entonces, y lo otro que ya hemos mencionado antes, que es lo de el problema con esta formación, que quedan en realidad, estos dos están acá, ¿cierto? Acá están pegaditos, solo para separar Argentina y Brasil. Pero cuando ya colocamos la formación así como debe ser en un campo de juego, ok, vemos que hay mucha distancia entre los defensas y los cuatro delanteros, entre los cuatro delanteros y los cuatro defensas. Y lo único que los une es estos dos mediocampistas que están en forma vertical. Ok, cuando estos mediocampistas están uno al lado del otro, no hay tanto problema, porque o vas por un lado o vas por el otro. El equipo rival tiene que dividir sus esfuerzos. Pero esta es la gran fragilidad del sistema de este sistema que ha venido utilizando Twitter en la Copa América y en la eliminatoria después del Mundial, es que aquí ya sabemos, no hay misterio. O sea, la jugada tiene que salir por este compadre o por este jugador o este jugador. Entonces yo lo que tengo que hacer es cuál de los dos jugadores pienso que es mejor o cuál de los dos jugadores está más lejos de los atacantes. Entonces por acá es donde me voy a presionar, a anular a este jugador, okay, que es el que está más lejos de los atacantes, y que las defensas se la arreglen para dársela a este otro o directamente a los delanteros. Pero en ese caso los defensas tendrían que subir, los delanteros tendrían que bajar para poder entregarse el balón. ¿Ok? Claro, también está este jugador, pero este jugador es Fred. ¿Y cuál es el problema de Fred? El problema de Fred es que no le gusta tener el balón por mucho tiempo, le gusta soltarlo rápido. Entonces, si tú le das el balón a Fred en una situación donde Casemiro, que es el que generalmente está allí, a Casemiro es al que voy a anular, okay, él te la va a devolver o va a hacer un pase rápido de desahogo para cualquiera de los delanteros, pero no un pase con ventaja. ¿Por qué? Porque a él no le gusta tener el balón por mucho tiempo, le gusta soltarlo rápido. Entonces, también puede pasar, por eso que hemos mencionado, de que hay que marcar. Allí hay que ver si Scaloni lo tiene estudiado de esa manera. Ya, entonces más o menos eso ha sido todo por este video de lo que podemos esperar de este partido, cómo lo pudiese ganar uno o un equipo o el otro. También, bueno, recordamos que siempre se pueden hacer goles de tiro de esquina, okay, especialmente con Messi cobrando buenos tiros de esquina que pueden ir cerca de acá entre arquero y la línea chica. Okay, también hemos visto que Brasil se defiende de los tiros de esquina más o menos con una formación semi-europea, okay, que dos acá y tres acá, y luego los otros se reparten un poco las zonas y las marcas personales. Y hemos mencionado también las jugadas preparadas que realiza Brasil con los dos centrales, que si bien hemos dicho que se descolocan en el juego aéreo cuando los atacan, cuando ellos atacan, o especialmente en tiro de esquinas o en tiros libres, ellos ya saben a dónde va el balón, o sea, ellos no están descolocados, ellos ya saben que si hay una jugada preparada, ellos ya saben si le va a tirar la pelota a ellos para ellos hacer el cabezazo a gol o si le va a llegar a otro jugador. Entonces no es que tengan mal juego aéreo, es que tienen mala ubicación para el juego aéreo, ¿okay? Especialmente en defensa, cuando no saben hacia dónde va a ir, ellos quedan un poco desubicados. Por eso dijimos que la otra forma que tiene en este caso sería Argentina, ¿okay? Es ir allí, ya vamos a, bueno, vamos a colocar ya ahí a uno de ellos. Otra de las formas que tiene Argentina es
hacer centros pasados para que estos jugadores se desorienten, ¿okay? Porque esa es su debilidad. Y luego, este jugador hacer la jugada por abajo o hacer un dribbling o hacer otro centro para buscar el cabezazo. ¿Okay? Ahí tengo a Lautaro, ahí tengo a Guido, ahí tengo a Otamendi. Okay, no sé quién más puede cabecear allí, o sea que cualquiera puede cabecear, pero digo de los que son especialistas. Claro, pero ¿cuál sería la estrategia en este caso? Que el centro pasado sea siempre de acá para acá, para que sea acá un cualquiera que lo centre, pero pasado, pero que este jugador que tenga que tomar la iniciativa luego de que estos dos están desorientados sea Messi. ¿Por qué? Porque Messi tiene buen centro, que puede venir para el gol. Tiene buen dribbling, donde si este no llegó, o quizás se puede pasar a este, ya el segundo va a ser más fácil de pasarlo. ¿Por qué? Porque va a estar desorientado por el juego aéreo que ya se le pasó encima. Incluso el mismo Messi puede entrar y hacer el gol. ¿Ok? O atraer la marca, hacer un centro, un pase más fácil de una jugada organizada por allí. ¿Ok? Pero lo ideal sería eso, que otro jugador haga el centro pasado para Messi que lo está esperando del otro lado. Eso también es otra forma de que Argentina lo puede ganar. Y en el caso de Brasil pasa algo similar. Porque en el caso de que juegue Otamendi, ya sabemos que defensivamente sería el punto más bajo. Entonces ya lo menciona, bueno, ya lo mencionamos, que pasen para allá a Neymar y a Richarlison. Bueno, para continuar, siempre se pueden hacer goles de fuera del área, ¿okay? Con Neymar, con Messi, con cualquiera de los que tienen disparos fuera del área de los dos equipos. Pelota parada, recordemos que Scaloni, especialmente, quizás más que Tite, practican mucho lo que es la pelota parada. Y bueno, errores, expulsiones, eso siempre eso puede suceder, no hace falta que se mencione. Entonces, eso ha sido todo por este video. Vamos a ver si más adelante podemos hacer quizás una previa más cercana al partido, ya con un poco de información de la prensa. Y entonces, si les gustó este video, le pueden dar a like, me gusta, manito por arriba, lo pueden compartir, así más personas conocen de este análisis. Lo pueden compartir en mensajes de texto, grupos de WhatsApp y en sus redes sociales. También no olviden suscribirse si aún no lo han hecho. Y ahora sí, se despide de ustedes. La Biblia del fútbol.